Hoy quería contarles cómo funcionan esos termómetros en los que, según la temperatura, se van como encendiendo unos numeritos que son los que marcan la temperatura. Ahora mismo está marcando ahí 28. Si lo acercamos a esta plancha caliente, entonces pasa, por ejemplo, a 32. Son materiales termocrómicos, termo de calor y cromos de color, es decir, materiales que cambian el color, incluso brillan, según la temperatura. Y quería contárselo hoy porque ahora tenemos tintas termocrómicas a nuestro alcance. En cualquier papelería pueden encontrar estos nuevos bolígrafos que, si por ejemplo escribimos sobre ellos cualquier mensaje, no es como las tintas invisibles de antiguo, que no se veía y luego aparecían, sino que es al contrario. Si las pasamos por una plancha caliente, desaparece la escritura por completo. Y entonces, quizás podemos hacer alguna broma con los amigos en estos días. Podemos escribir un mensaje: ¡Feliz Año Nuevo! Y lo que hacemos es borrarlo por completo con el calor. Lo que quería decirles es que este fenómeno es reversible. Si en vez de calentarlo, ahora lo enfriamos en un congelador, tiene que estar muy por debajo de 0 grados, lo metemos en el congelador y esperamos pues unos 10 o 15 segundos, depende de la temperatura tan baja que tenga el congelador, vuelve a aparecer. ¿Y qué es lo que pasa al cabo de esos segundos? Ha aparecido de nuevo. Pueden darle el papel en blanco a un amigo y decirle: mételo en el congelador a ver qué es lo que te pasa. Y encontrarán el mensaje una vez que lo sacan del congelador. Así que tengan mucho cuidado. Cuando firmen algo importante, no lo hagan con una tinta termocrómica, aunque sería reversible.